Muchísimas gracias, Héctor Diego. Me da gusto saludarte a esta hora de la tarde. Estamos preparados ya con la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa nubosidad se presentan prácticamente en toda la República Mexicana. Es lo que nos muestra la imagen de satélite. Nubosidad continúa generándose solamente hacia el sureste del país, asociado al paso de un frente frío a través del sur del Golfo de México. 6.23 por lo pronto los valores el día de mañana aquí en la Ciudad de México. Cielo completamente soleado, igual para los próximos días. Descartamos cualquier probabilidad de lluvia y las temperaturas se van a mantener muy estables. 8.24 el día de mañana en la Sultana del Norte. Sin duda alguna, las temperaturas se recuperan de manera significativa ya durante la tarde. Cielo despejado, ambiente muy seco, cielo soleado para jueves, viernes, las temperaturas máximas hasta los 25 grados centígrados. Por ahí del sábado se mantiene estable, 13 por la mañana, 25 alcanzando por la tarde, cielo medio nublado. A pesar de este ligero incremento en la nubosidad, no estamos esperando lluvias hasta el momento, todo lo contrario, se va a mantener un cielo completamente soleado. 25 grados para la Perla Tapatía el día de mañana, cielo con escasa nubosidad, máximos entre los 26 y los 27, igual para las próximas jornadas. Le echamos un vistazo rápidamente al centro del país, donde esperamos un cielo completamente soleado, temperaturas frías durante la mañana, por la tarde alcanzando entre los 25 y los 26 grados en Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca, 26 en Cuernavaca, en Morelia, 29 en Manzanillo, 32 en Ixtapa, Acapulco y también para el área de Huatulco, 24 en León, cielo con escasa nubosidad, soleado para jueves y viernes, las temperaturas estables. Pasamos rápidamente al pronóstico para el área de Puebla, donde también vamos a estar alcanzando valores cerca de los 22 o de los 23 grados centígrados con escasa probabilidad de lluvia, y así un ambiente seco también para el área de Toluca, donde hay que continuar extremando precaución por esas temperaturas gélidas durante las mañanas y durante las noches. Valores cercanos a los cero grados centígrados, aunque en el transcurso de las tardes se recuperan para estar alcanzando los 21 o los 22. 6.22 en Pachuca, cielo con escasa nubosidad, igual para los próximos días, descartamos cualquier probabilidad de lluvia. Pasamos rápidamente al pronóstico para el sureste del país. Les comentaba, el día de hoy persisten las condiciones de nubosidad, precipitación de manera ligera, de manera ocasional, viento proveniente del norte, asociado al paso de ese frente frío. Para el día de mañana, nublado nada más para Villahermosa, Tuxtla y también para el área de Cancún. La probabilidad de lluvia va desapareciendo poco a poco, con esto las temperaturas van en incremento, 28 para Mérida, 25 en Campeche, 31 en Chetumal, 32 en Tapachula, mientras que para el área de Veracruz, de Jalapa y de Poza Rica, igual esperamos un cielo medio nublado o parcialmente soleado con valores entre los 22 y los 23 grados centígrados. Pasamos ahora al pronóstico para el norte del país, donde también esperamos un cielo completamente despejado, un ambiente muy seco para el día de mañana en buena parte de Chihuahua, aunque hay que destacar las temperaturas gélidas durante la mañana, cerca de los 2 grados bajo cero, por la tarde 20, 2.18 en Ciudad Acuña y 19 la máxima que esperamos para el área de Piedras Negras. La información hasta el momento, me dio mucho gusto saludarlos. Regresamos del otro lado del estudio, Héctor Diego, por lo pronto que tengan una excelente tarde. Yo regreso en una hora con más del pronóstico del tiempo.